Ya habíamos quedado con mi señora, que nos íbamos a casar en junio. Y Bilardo justo agarra la selección a fines de febrero, por ahí. Y bueno, nosotros ya teníamos fecha para casarnos y justo en una reunión de fútbol que habíamos hecho acá en Estudiantes, vino Bilardo. Yo estaba con mi novia, que era mi señora, para que era mi novia, ¿no?, en ese momento. Y bueno, y fue y habló con ella. Yo la verdad que no sabía nada que le iba a decir. Fue ahí, la saludó y le dijo, mirá, dice, no, me he enterado que te va a casar en junio, pero bueno, no te podés casar porque la selección tiene muchos compromisos. Julián va a estar conmigo, así que casate en diciembre. Nosotros jugábamos, no íbamos a jugar al club, veníamos, jugábamos de nuevo otro partido. No es que estabas concentrado como ahora. Si los clubes nos prestaban y entrenábamos martes, miércoles y jueves con Bilardo, que hacía muchas prácticas él, y después los viernes volvíamos a los clubes, nosotros martes, miércoles y jueves nos quedábamos concentrados ahí también. Sí, hacíamos bastante concentración y nos mostraba videos de los equipos que íbamos a enfrentar y eso. El debut mío fue en cancha de River con Brasil. Hacía muchos años que Argentina no le podía ganar a Brasil. Porque en toda la época de Menotti, desde el 74 hasta el 83 que se fue, nunca le pudo ganar. Siempre empató o perdió. Y bueno, para mí era algo soñado, ¿no? Vestir la camiseta de la selección, debutar en cancha de River contra Brasil, más no se podía pedir. Aparte estaba el estadio lleno, lindo. Y bueno, por suerte ganamos 1-0 con gol de Gareca y la verdad que tuve un debut bueno. Y después el partido con Ecuador, acá empatamos 2-2. Un partido que lo teníamos que haber ganado tranquilamente, pero bueno, fueron esos partidos de que no entraba la pelota, de que te erraba los goles. Bueno, y empatamos ahí sobre el final con un gol de penal de Burruchaga, pero era un partido que lo podíamos haber ganado tranquilamente. Y bueno, no se nos dio. Y bueno, después tuvimos que ir a buscar el triunfo allá a Brasil. Y bueno, empatamos 0-0 y Brasil nos ganó por goles. Ese partido yo no lo jugué porque con Ecuador hago una mala jugada y Ecuador hace un gol y Bilardo me sacó. Yo empecé con Bilardo desde el primer partido que estuvo Carlos en la selección hasta el último partido de la eliminatoria. Después, cuando venía lo lindo que era el Mundial, te quedás afuera. La verdad que sí que me dolió mucho, pero bueno, uno es técnico hoy, lo entiende. Cuando vos sos jugador querés estar y te enojás. Pero después, cuando sos técnico, entendés que tenés que llevar 23 jugadores y el técnico es el que decide. La verdad que siempre le digo a mis hijas y a mi familia, ¿no?, que tuve la suerte en mi carrera futbolística de estar con los dos mejores. Una vez jugar con Diego y bueno, y después compartir el Mundial con Messi. Así que más no puedo pedir. Bueno, mira, yo creo que Argentina va a ser siempre candidato, y más si cuando lo tenés a Messi. Ya todos los equipos te respetan más. Yo creo que hay muy buenos jugadores. Me parece a mí que va a ser una muy buena Copa América. Yo creo que Argentina después, a la larga, saca un poquito de ventaja. Y bueno, Scaloni, como dicen todos, ¿no?, la verdad que se la jugó, AFA, poniéndolo, no ha tenido experiencia. Bueno, hay que apoyarlo. Y después de la Copa América, bueno, vamos a ver cómo le va. Y si piensa que tiene que seguir, bueno, hay que seguir apoyándolo. Hay que ser hincha de la selección, es lo más importante.